Hey banda, disculpen la tardanza, había estado bastante ocupado, pero ya estoy de vacaciones, entonces voy a poder estar un poquito más de tiempo por acá. Ahorita me arde un poco la vista, pero tenía que terminar unos pequeños proyectos antes de. Y se cayó la cámara para apuntarme a la entrepierna. Ahí está. Entonces el día de hoy vamos a estar jugando un juego nuevo. Que ni tan nuevo porque es algo que ya hemos estado haciendo en el canal. Pero no sé, siento que ya tenía bastantes ganas de hacer algo nuevo por acá. O al menos algo diferente. Siento que hemos estado haciendo muchas cosas muy parecidas desde hace ya bastante tiempo. Entonces, siento que esto va a ser algo nuevo. Siento que esto va a ser. Pero hoy vamos a jugar Psychonauts 2. En el canal nos jugamos el juego 1, la verdad fue un juego que disfruté bastante. La jugabilidad de este juego es preciosa. Y pues vamos a seguir con esta nueva partida. En el primer juego nos robaron varios. Nos robaron el cerebro. Nos robaron el cerebro. Le robaron el cerebro a muchas personas. Y en esta vamos a navegar en los cerebros de nuestros. No sé. No sé, la verdad no conozco nada de este juego. No he visto más que el tráiler. Contexto, básicamente aquí entras como que en la cabeza, entras como que a la mente de y los recuerdos de diferentes personas. Entonces tenemos como que esa oportunidad de conocer cómo son sus pensamientos y sus traumas más ocultos. Y tratar de vencer como tal diferentes jefes que hay dentro de la mente de las personas. Hace 3 días secuestraron a Truman Sanotto, cabecilla de los Psychonauts. ¡Raz! Ayer, con mi ayuda, los Psychonauts lo rescataron de la guarida submarina del Dr. Loboto. Pero estoy convencido de que Loboto no está actuando solo. Hoy tenemos otra misión. Averiguar quién contrató al Dr. Loboto para raptar a Truman Sanotto. Me llamo Raz. Y hoy es mi primer día de trabajo oficial. Oh, what the fuck? La vida Godín no es lo que me esperaba. ¿Todo bien por aquí, Raz? Hola, Lily. No sé, es que. Mi sueño siempre ha sido trabajar en el cuartel general de los Psychonauts. Pero pensaba que sería un poco más. No sé. Venga, llegaremos tarde a la reunión de motivación. Recuerda, trabaja muy duro, como un esclavo, que te paguen dinero. Estoy seguro que ese es de los Simpson. Bueno, al parecer ya viste la. Así es como has conseguido aumentar los beneficios. Oh, era un 200% en este semestre. Así es, gracias. Y ahora pasemos al siguiente tema. Oye, Sasha, que todavía tengo la tortuga para hablar. Morri. Lo siento, es que me encanta que me aplaudan. Ha llegado el momento de entregar el premio al empleado del año. El premio de este año son unas vacaciones tropicales con todos los gastos pagados. Ojalá me toquen a mí. Ojalá me toquen a mí. El ganador de este año es nuestro emoji número 7. Uno de los que más ha progresado. Enhorabuena. Caligosto Loboto. Espera, ¿qué? Bendito Cal, te voy a catar tus vacaciones. Qué envidia. No he ganado nada de toda mi vida. Ni me he ido de vacaciones. No tendré que montar un barco, ¿verdad? Menos mal. Lo único que falta es que tu supervisor te apruebe estos 3 días hábiles. ¿Cómo? Es por protocolo. Solo necesitas firmar este impreso. ¡Mi jefe! Sí, mi vida. O dinos quién es tu jefe y nosotros. ¡No! Lo mejor ya no le apetecen las vacaciones tropicales.
Aparta, me lo he ganado. ¡Soy el empleado del año! Pues claro que sí, mi vida. Venga, deja que tu jefe te firme ese impreso. La persona que te contrató. Para la que trabajas. Vale. Vale, con brío. O me quedo el predator. Rasputin, estoy en eso. ¡Estoy en eso! Uy. ¿Qué hago hablando contigo? Tengo que seguir a Loboto. Mi remuneración salarial es justo. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Llevo trabajando aquí de 1 a 3 años. Lunes, ¿verdad? Lo siento, no puedo hablar. Los lunes no hay reuniones. Por lo tanto, no eres, no existes. ¿Sabes dónde está el despacho del jefe? Mi jefe es duro, pero justo. No pregunté eso, pero bueno. Vamos, quedaos aquí, yo me encargo. Soy un empleado de los econautas corriente. Vale. ¿Vas a ayudar o...? Esa reunión de motivación. Estoy completamente seguro que nadie de estas personas son reales. Vamos a seguir el paso. Ve con cuidado, mi vida. ¡No te despegues de él, Raz! Pero tampoco lo asustes. ¿Qué has dicho? Aquí, deambulándolo. ¿Qué pasó? Atentos. El diente anda en el señuelo. ¿Crees que sospecha algo? Tienes razón. Que ya puedo correr, ya puedo correr. Creo que sospecha algo. Está tomando contramedidas. Oh. Me gusta. Sí, que me está siguiendo. ¡Es una trampa! ¡No soy el empleado del año! ¡Soy el dentista del siglo! A todos los agentes, el diente se ha torcido. Repito, el diente se ha torcido. ¿Me buscabas? El camino se te hace largo, ¿no? Creo que no entiendes la gravedad del embrollo. Ok, me gusta. ¡Instructor! ¡No hay tiempo para charlar! El enemigo está yendo, pero lo hemos arrinconado. ¡Por aquí, rápido! Esta operación es muy importante, limpiar el gorro del dentista. Que esto siento que le va a encantar mucho a Andy Goma. Uy. Lots of figments of Lobato's imagination in here. When you see a figment. Hay imágenes esparcidas por todos los mundos mentales. Cada vez que reúnes una subirás de puesto. Ok.
Algo me dice que tengo que poner el diente, así que... Agarramos esta. ¿Hay otro por acá? No. Bien hecho, soldado. ¿De dónde viene esa luz? ¡Vuelve a cerrarla! ¡Vuelve a cerrarla! ¿Está limpio? Vamos a ver esos dientes. Cualquier idea que Kate donde se está haciendo de las suyas. Sin problema, de seguro me las apaño en la oscuridad. Ay. Coach, this room is definitely not in Sasha's plan. Esto no estaba en el plan de Sasha. Creo que es una trampa. Ok, deme un momento. Es solo un sensor. Todo el mundo lo tiene. En tu mente y estampan un sello en las cosas que no deberían estar ahí. ¿Cómo nosotros? Encárgate de este, yo buscaré una salida. Ok. Va a tener que agarrarse a putazos. Usted representa una solidez de conexión de Raz con el mundo mental. Si se le acaba la energía mental, deberá regresar a su último punto de conexión mental. Que ya matamos a esos dos. Haz lo que sabes hacer con la puerta dental. ¡Buah! No puedo adivinarla. Ok, sí, pero primero... Como de presentación de cerebros. Ok, tengo la vida ya llena, entonces no necesito ir por más. Etiqueta de bandaje emocional. O sea, cada quien carga su maleta emocional, quiere decir eso básicamente. Uy. Espera. ¡Yay! ¡Sí! Siento que aún me falta cosas que ver. O sea, vamos a ver, por acá veo cajas. Cámaras de recuerdos, ¿no? Ciertos recuerdos. A ver, ¿cuáles son los recuerdos del Dr. Loboto? A ver, ¿qué? Bajo el mar. Ok. Las verdaderas guerras dentales. Pasaporte y mapa. ¡Ay, su tortuga!
Ok, pescaditos. ¡Oh, personas pez! Ok. Ok. Interesante. Vamos a tratar de conseguir todo lo posible. Ok, vayamos hasta acá. Creo que ya recorrimos todo lo que había que recorrer. ¡Oh! Creo, juraría que este ataque lo tenía diferente antes. Antes creo que bajaba con un puñetazo. Me gusta que ahorita es una patada ninja. Me agrada, me agrada. Ok, vamos a abrir esta parte. Vamos a abrir la dentadura. Okay, veamos. Quiero completarme esta madre al 100%. Parece una escuela de conferencias. Rasputín, ¿eres tú? ¡Ah, ya voy, Sacha! Okay. Parece bien un bajaje emocional por aquí. Rasputi, cuidado. Alguien lo está ayudando. Okay. Please, let's get clear of this aggressive uvula. Ok, contra este no funciona. Esta uvula tan agresiva. ¡Sasha! ¿Cómo es que lo voto a tu hijo traspasar el constructor de la oficina? No puede estar haciéndolo solo. Tiene que estar ayudándolo a alguien más. Alguien más siniestro. Prepárate, Rasputin. Okay, ¡vamos a romper dientitos! Soy la peor pesadilla de los dientes desde el caramelo duro. ¡Sasha! Tengo la situación bajo. ¡Oh, control! ¡Oh, oh! ¡No, dientes en esa parte! ¡Siempre les he dicho que sin dientes! ¡Te molestes a los dientes, Lila! Si lo que quieres es oro, tienes que atreverte con los gardulones. Espera, ¿follas con esto, Frankie? Espera, ¿esto es una corona? Ok, la dentista aquí me dijo que sí es una corona. LOL, espera, ¿es una corona de oro? ¿Eso quiere decir que el vato tiene varo, no? También me da Don Frankie. Ya ni la muelas. Okay, según yo ya no me falta ninguna. ¿Te has molestado en cepillarte antes de venir? Menudo despropósito tienes aquí. Vamos, enjuágate y escupe. ¡Oh! ¡Ah! Echa todo lo que no deberías tener. No, otra vez en la trampa, no.
Instructor, ¿dónde se ha metido? Un remordimiento. Si no tiene remordimientos, a lo mejor sí podemos llegar hasta él. ¿Eso es nuevo? Vamos a salir de aquí y buscar a Loboto. Sasha, ¿are regrets dangerous? Oh, yes, extremely. Take care of that one, will you, while I find an exit. Sí, son muy peligrosos. Encárgate de ese. O sea, me carga porque está cargado técnicamente el peso de los remordimientos. Bien hecho, Rasputin. Por desgracia, no encuentro la forma de salir de aquí. Oye, Sasha, ¿cuándo llevas esa puerta de oro? ¿El de qué de oro? ¿Alguien ha dicho oro? ¡Frankie! ¡Por fin podemos revengarnos! Esos no. Sigue buscando. ¡Otra vez no! Rasputin, mira, hay que ver qué hay al otro lado de la puerta. Yo me quedo a ver si puedo reparar mi constructo. No veo. ¡Ras! ¡Eres tú! ¡Ven aquí! ¡Lily, ya voy! ¿Pajarito? ¿Un bebé lo botó, ok? ¡Oh! ¡Resbala! ¡Allá voy! ¡Oh! ¿Tiene la maldición que no puede caer al agua? Te sigue dando miedo el agua, ¿eh? No es miedo, es una maldición, es diferente. En Grulovia mi familia la condenaron a morir en el agua por una maldición y... ¡Ya, ya! ¡Una tragedia total! ¡Miren esos carteles! En boca cerrando en Trascaries. ¡Cierra el pico! ¡Solo los cerdos chillan! ¡No seas rata! Ok, estos carteles me encantan. Hey, piroquinesis. En boca cerrada no entran caries. Uy, o sea, como que un diagrama de los dientes. Te vigila. Okay, vamos a hacer otro más. ¿Será este? ¿Qué pasa si...? Tengo que quemar todos los carteles. Ok, si quemo uno, ella se pasa a otro. ¡Qué cool!
Me encanta el de en boca cerrando entras caries, es hermoso. Me faltan unos cuantos. ¿Y si le disparo de lejos? No, ok. Oh, fuck. Intentar quemarlos todos, al menos en la medida de lo posible. ¡Oh! Los dientes con caries se caen. Me encanta hacer las voces de los de las maletas. Algo me dice que ese es el camino correcto. Entonces vamos a regresar para ir por el incorrecto. Entramos por aquí. Y de inmediato encontramos esto. ¡Carillas para todos! Ah, permítame un momento. Ok, perfecto. Ok, vamos por el camino correcto. ¡Au! Ok,
Cuidado, con las caries nada más las puedo picar una sola vez. ¿A quién proteges? A mí mismo. No, sería... ¡A mí mismo! Bagaje emocional. Pero es que ya no tengo de esas. ¡Lo siento! ¡Siento haberlo hecho! ¿Gritabas tú o yo? Da igual. Mira, todos tenemos dudas y remordimientos. Pero es tarde para verificar, ¿lo entiendes? Ahora lo que tenemos que hacer... ¡es terminar la extracción! Lily, creo que la bot está entrando en dudas. Obvio, ahí las tienes. Ok. Notas, te paraliza. Por suerte son muy inflamables. Me carga de ellas mientras yo busco la salida, ¿vale? Porque siempre soy yo. Ok, ahí está. Según yo ya. Oye, Ralph, ¿no te suena algo este cuadro? ¡Aléjate de mí, niña! ¡Me das miedo! ¿Crees que deberíamos quemarlo? Oh, no has cambiado ni un pelo, ¿eh? Solo dime, ¿a quién contrataste para que... para que atrapara a Lobo? ¿Tú me serás mi papá? Pues lo siento si te sientes ofendida. ¡Este es el colmo! ¡Lo voy a quemar! Quiero ver... No era nadie, nadie me contrató, pero... ¿por qué no hice nada? Anda, ¿qué? Bueno, al menos no adrede, fue un accidente. ¿Estás de broma? Tu padre se perdió y acabó en el rombo de la ruina sin querer. Yo solo estaba ayudando a descansar mientras esperamos que vinieras a salvarlo. Buen intento. ¿Esas son venas? ¡Oh! ¡Es que sigue revisando! Tarde. Oh, ¿Mila? Sí, mi vida. No, nada. ¿Se te olvidó todo lo que te enseñé sobre la levitación, Rasputin? No. ¿Qué va? Pues elevarte con los pensamientos si te concentras. Date prisa antes de que toquemos tierra. Muy bien. Ahora vámonos de aquí, lo voto necesita.
Okay, regresemos por acá. Por cierto, me encanta la animación de esto. ¡Au! ¡Da la verga! Ok, conseguí la esta, que es lo bueno. ¿Cómo? Ah. Y vamos al lavabo. ¡Au! ¡Al piso! Ok, quemamos a uno. No. Okay, aquí hay otro. Quiero regresar. Me confundí de botón. No llegué. No, okay, pero la agarré. La misión está fracasando. Hemos perdido el control del loboto. En todas las misiones hay un punto de caos, ¿crees? Los psiconautas tienen que poder rodar hacia el miedo. ¿Te acuerdas cómo controlar un globo mental y seguir tu bola, verdad? O sea, sí, pero... Oh, fucked. Nope. Y me morí.
Ok, perfecto. Es que yo quería recuperar todas las cosas que ya... O sea, si no dejo apretado A, simplemente se cae, ¿verdad? No, no, realmente. ¡Ah, chica tu madre! ¡Esa sí llegaba! Otra vez. Ya le tenía muchas ganas a este juego, le dio verdad. Ok, si llegaba. Ahora. Ok, entonces de aquí. Es de regreso para acá. Y volvemos a caer por acá. Realmente no tengo que matarlos. Ah, titanio. Es un material psicorreactivo que los psiconautas usan como moneda. Ahorra. Sabes comprar ese dinero más adelante. Ok. Y si no lo necesito, no lo necesito. Uy, fallé. Es que me equivoco de botón. Eso, chat. Sí me acuerdo de eso. Deben rodar hacia el miedo. ¿Te acuerdas de cómo controlar un globo mental y seguir a tu bola, verdad? Fuck. Es que hay algo allá arriba que todavía no he logrado desbloquear y me está volviendo loco. Ah, está bien. Uy. Okay.
No, hay que conseguir todas las piezas. No, es que... Oh, fuck. ¡Ahí reboté! Oh, wow. Leon coming. Mia, where are you? Mia, ¿dónde estás? Sasha, Mila no me responde. Sasha? ¿Es el Thor? Lily? No. I think I'm the last one still in here. Creo que solo quedo yo. Me acabo de caer. Uy, ok. Mira, muelas con brackets. ¡Él! ¡Tengo que detenerlo! Me gusta mucho el concepto de que es... Los remordimientos se sueltan la carga que están cargando. Voy a tardar al guillo en acostumbrarme a... ¡Uy! Es la casa del final. Es la casa del final, chicos. ¡Ay, chicos! Meta la cesta, no sé. ¿La tortuga? Meta la caja vieja en la cesta. No, no es así. No, no es así. Meto la caja vieja en la cesta y el huevo en el mar. Metes el huevo en la cesta y el huevo viejo en la caja. Y la caja en el mar. Así es sencillo. Si le hablas a cualquier persona de mí, a quien sea, tendrás que verme de las caderas con ellos. ¡No! ¡Ya no! ¡No me obligas a volver a mirarla! No veré a nadie, lo prometo. No, por favor. ¡Ah! ¡Oh! Okay. Y creo que eventualmente vamos a regresar de nuevo a la mente del Dr. Loboto, pero... Ok, interesante. Ok, interesante. Me gusta. Me gustó. Siento que me faltaron ver más cosas. Me hubiera gustado más ver un poquito más de la historia de él, pero... Creo que hasta ahí se pudo. No, ella no. No diré nada. ¿Una rata?
Ah. El cerebro de ese chalado estaba lleno de trampas. Siquiera que lo contrataran para secuestrar a Truman, sabía lo que interrogarían psíquicamente. Mi pobre parece aterrorizado. ¿Alguien pudo ver a su jefe? Yo lo vi, pero no pude reconocerlo. Y vi algo más. Vi que lo tenía aterrorizado a Loboto. Era una mujer. Vestía pieles negras. Volaba en las ruinas de una ciudad y controlaba unas serpientes de agua. Me sonaba de algo. Rasputin, voy a enseñarte una foto. ¡Oh, no! Oh, perdón, ese es mi pene. ¡Cariño! Ya me pareció haberla visto. Es el número 43 de las historias psíquicas reales. Sale en la portada. Malígula. El diluvio de la diluvia. ¿Malígula? ¡Pero si lleva muerta 20 años! ¡La mató el mismo Ford Crawler! La batalla de la que jamás se recuperó. Era un monstruo, una psíquica despiadada y sedienta de poder que aguó a cientos de sus compatriotas. Aún así, el día de hoy sigue teniendo fieles adeptos. Pero dejemos de hablar de mi verga. Ella es muy mala. ¿Tu verga? No, Malíbula. Este archivo se documenta de actividad reciente. Podría acercarse a esa parte. ¿Qué es lo que planean? Es bastante ridículo, la verdad. No hay ninguna prueba certífica que valide la... necromancia. ¿Eh? ¿Están intentando resucitarla? Es una tontería, mi vida, pero si creen que puedo conseguir, no deberían asumir cualquier riesgo. Yo pensaba que la verga de mi esposo estaba muerta hace años, pero el viaje... ¡Shh! ¡Cállate! ¿Has pensado otro elemento inquietante de todo esto? ¿Nunca podría haber secuestrado a la cohesión con autos sin ayuda? Sí. ¿Estás diciendo que...? ¿Hay un topo entre los psiconautas? ¿Y crees que este es un topo? Acercándonos al lóbulo central. ¡Oh! ¡Qué cool! Agent Forsythe, ¿por qué nos denegaste la información cuando llegamos al lóbulo central? ¿De qué estás hablando, agente Ney? Teníamos una misión de rescatar al cabecilla de los psiconautas. Cuando llamamos para pedir ayuda... Yo no recibí ninguna llamada de ayuda. ¿Con quién hablaste? ¿Está bien? No lo sabremos del todo hasta que comprobemos si la ardilla tenía rabia. Este es nuestro secuestrador. Sin duda, alguien lo tuvo que ayudar. No es posible. ¿Un topo entre los psiconautas? ¿Tenemos motivos para pensar que hay diluvianos involucrados? ¿Para resucitar a Malibla? ¿Cómo? Lo sé, está emocionante. Los psiconautas nos han visto amenazados de esa forma en años. ¿Alguien podría ayudarle con mi papá? Sigue comportándose de forma extraña. Truman. Vamos a llevarlo adentro para tumbarlo. Voy a ver que tengo una sala de meditación. Voy a seguir interrogando al robot en mi despacho. Ya voy a discutir qué otras opciones militares tenemos. ¿A nadie más le pone nervioso eso? ¿Y tú quién eres? Soy Rasputin, el nuevo psiconauta. Explícate. Ford Crawler me dio la insignia. He estado echando una mano. Vamos a ver, niño. El agente Crawler es un héroe, pero no es la persona más lúcida. Puede entregar todas las insignias que quiera, pero no tiene la autoridad para nombrar nuevos psiconautas. Pero tú sí, ¿verdad? Eres Collis Forsythe, la cabecilla del menor de los psiconautas. El número 146 psiconautas reales. Truman y Tull ya se juntan contra el cerebrador. Prefiero que me llamen segunda cabecilla. Si los otros agentes dan el visto bueno, quizás pueda hacerte un hueco.
¿Como becario? No llegues tarde a la orientación. La conexión tiene fama de ser un cerebro duro de roer. Bienvenida al lóbulo cerebral. Bien, chicos. Esto es Psychonauts 2. Tenemos una muy buena aventura enfrente. Así que creo que lo vamos a dejar por aquí. ¿Quieres salir? ¿Perdás todo tu progreso? ¿Tiempo último? ¿Recuerdo? ¿21 minutos o será segundos? Creo que será segundos. Confiemos que sea segundos. Chicos, lo vamos a dejar por aquí. Ya vi que esto se guarda automáticamente. Y ya en el siguiente capítulo estaremos recorriendo un poquito las instalaciones. Chicos, los quiero un chingo. Como me encanta estar en esta pelota. Así que los quiero un chingo. Nos vemos. Bye. Y si no funcionó.